Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Metal Gear, estamos en The Phantom Pain con la misión número 31. Como habéis podido ver, la 30 ha sido muy, muy épica, ahí hablando con Skullface, nos ha contado su plan, pero ha pasado algo. El Metal Gear se ha desencadenado, por así decirlo, se ha desatado y ha empezado él solito a moverse y a matar gente. Estamos justo ahí, por eso nos sale esta pantalla, y además la misión 31 claramente se llama Sahelanthropus. Yo creo que es que nos vamos a tener que enfrentar al Metal Gear uno contra uno. Sin camiseta. Así que vamos a coger unas armas más o menos correspondientes. Vamos a llevar. Aquí el silenciador va a dar igual, así que voy a llevar el arma que más pegue. Realmente la que más pega es esta, ¿eh? Si te das cuenta, esta baja un poquito el daño, un poquitín. Y tiene mirilla. ¿Ve la munición? Realmente andan así las cosas. Vale, me quedo esta, como siempre. Aquí habrá que coger lanzamisiles, supongo. Mira, ya tenemos la de dardos, que me parece a mí que no la vamos a usar aquí. Tenemos esta ametralladora. Hombre, esta ametralladora no estaría mal, ¿no? Puede estar bien, pero yo creo que para el Metal Gear vamos a necesitar algo con... de lanzamisiles, ¿no? Venga, este mismo, que ya lo sé usar, porque este lo he usado antes. Y... ¿qué pillamos aquí? Vamos a pillar esta pistola, ¿no? Que tiene más daño. Es un revólver. Calibre 44, pero tiene bastante más daño. Y fuerza de retroceso también, pero bueno. Y el brazo, tenemos solamente el aturdidor y el biónico, como ya sabes. Vale. Supongo que me voy a quedar la misma armadura, porque realmente esta armadura es de combate y tal y funciona bien. Vamos a llevar a nuestra maravillosa Quiet, que ya tiene... Hostia, espérate, ¿y esta? Esta es nueva, ¿no? Mariposa pecaminosa. Fusil francotirador Brennan LRS-46. Personalizado por Quiet. Usa munición especiales cargadas manualmente con la máxima cantidad de pólvora para un gran poder de contención. Apodado Mariposa pecaminosa. Madre mía, pedazo de bicho, ¿no? Y... sangre. Aquí se va a liar gorda, gente. Vamos ahí con este de sangre. También podríamos pillar el Walker Gear, ¿no? Ese. Voy a llevar a Quiet, que me gusta mucho. Y luego ya vemos. No me he enfrentado él todavía, ni nada por el estilo. Justo cuando se ha acabado la pantalla de continuará, ahí lo he dejado y ahora estamos aquí. Supongo que me voy a enfrentar a él, estoy yo, ¿no? Es de cajón. La misión se llama así y pone destruye al Sahelanthropus. O sea, más fácil imposible. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Seguramente me partan la cara, vamos a empezar, pero bueno. Madre mía. Duelo épico con el Metal Gear. A mí me encantan estas cosas porque siempre ha habido un duelo en todos los Metal Gear contra algún Metal Gear y mola que te cagas. Me acuerdo el del 2, que era el Metal Gear anfibio, que ibas con Raiden. ¡Buah! ¡Cómo molaba tú! Ese posiblemente es el Metal Gear que más me gusta a mí. De diseño, el del 2. Es que es brutísimo. El del 1 era así como una especie de T-Rex. Pero el del 2, tío, que es como un anfibio así, con una espalda, tú. ¡Buah! Me encanta. Sahelanthropus. Bueno, ¿y el Eli? Pero si no se había escapado el gilipollas este. No sabemos qué ha pasado con el Walker Gear ese. Con el Walker Gear, digo, con el Metal Gear. No sé si es que lo ha controlado Wade. O a lo mejor ha sido la niña esa, el niño, perdón. Y se comete sin posto. El buen Liquid Snake, que se ha escapado, por cierto. Aquí nos mostrará cómo se escapa, a lo mejor, ¿no? ¿Qué es eso, tú? Tiene bigotillo y todo. Vaya la pubertad. ¡Hostia! ¿Y eso que la niña? Aquí es lo que no me ha quedado muy claro. El tío este se va contra el Metal Gear y creo que él muere, la atropella o lo que sea. Pero ella está controlado. Él está controlado por el niño. Es lo que no me... Y este está, what the fuck.
Who is doing this? Such a lust for revenge. Yo creo que es el niño, ¿no? Hombre, vale, pero la máquina se están pasando un poco por los poderes del niño, digo yo, no sé. ¡Tasca! Continuará y aquí empezamos. ¡Wow! Es impresionante. Me has quedado atorado, güey. Tonto, que eres tonto. Dispara, coño, haz algo. Te quedas ahí mirando. El pene. Pedazo de bicho, chaval. Es increíble. Sí, lo maneja la niña. El niño, coño. Si me digo niña, es que a veces. No es el niño. Qué guapo, joder. Entrar o salir. Bueno, 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 que viene aquí la caballería de combate. ¿Por qué un enemigo van a durar cero copas? ¡Venga, de peonza! ¡Madre mía, qué animalada! ¡Hijo de puta, me ha tirado un tanque! Mira esto. Le ha caído un esto encima, ese está muerto. Cipher will rewrite the records. The
and I will vanish from human memory. But the thirst for revenge that I have planted will infest the system. No one can stop it now. Sahalanthropus will unleash that thirst unto the future. Major, I'm burning up! Boss, get out of there! Ah, pues al final nos enfrentamos a él, vamos a huir. Out about Sahalanthropus. Skullface will have won. His plans will become reality. He won't even need to use nukes. That thing's mere existence would be enough to enslave humanity to the fear of nuclear Armageddon. It would tear the world apart. Boss! Madre mía, es impresionante. La cinemática es increíble. Ese es mi coche. Lo dicen como si fuese facilísimo, en plan. Destruyelo, pero hazlo ahora mismo, ya. Venga, dale deprisa. Me cago en mi puta vida. No, la espada no. Guarde la espada esa. Bien, hermano. ¡Toma, hijo de puta! ¡Quiet! Coge una posición buena, venga. ¡Javila! ¡No! Déjate de espaditas, ¿eh? Sale, coño. Salen de repente. Es que no sé ni darle el cuerpo en la cabeza. ¡Oh! ¡La pasa por la oreja! Me estoy quedando sin munición. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me ha pasado por el rabo! ¡Madre mía! ¡Qué maniobra de evasión, gente! Siempre esquivarlo, chaval. ¡Era! Cargo con suministros. ¡Ole! ¡Tus cojones! ¡Bien hecho! Me han enviado suministros, gente. Voy a por los suministros, están ahí. Voy para allá, amigo. Espero que sean misiles.
¡Estoy fuerísima! ¡Kojima, hijo puta! Serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Dale, dale, dale. Ay, a higher level pick up. Nearly there, Snake. Me cago en tu puta madre, cabrón. Mírame. Toma. Necesito suministro. ¡Suministros! ¡Suministros! ¿Cuál es esa muerta? No, está ahí. ¡No me pises! ¡Un tanque! Igual no dura mucho el tanque a mí. Tanto, no de mala mierda. ¿Dónde está la munición? Vale, la veo. Ven aquí, pequeñín. Ven con papá. ¡Toma, hijo de puta! Saca, saca la espada. Toma, cabrón. ¡Uf! ¡Oh! No le quito vida, tío. Hijo de puta.
está acabado. Salta, salta. ¡Saluda a la cámara, niña de los cojones! Estoy tardando en recargar a una vida, ¿sabes? Me voy a disparar un pasarrayos. No lo sabía. Por tardar en recargar 3 años, tío. ¡No! ¿Cómo tiro eso? Menos mal que me tiro aquí abajo. Tengo que esperar pacientemente a que me cure o no. Vamos a quitar a nuestro amigo. Pero te quieres ir a tomar por culo ya, tío. La mierda, la espada esa, los cojones. Snake, cúrate un poquito. Vamos, vamos, aguanta. Está bien. Dios. Joder. Lo sabes. Me dijo que lo destruyese, pues venga, ya está destruido, venga. Vamos a casa. ¿Queréis que destruya algo más? No sé. ¿Queréis que mate a un tiburón blanco solo con mis manos o algo así? Pedídmelo, yo estoy dispuesto, ¿eh? La cual no ha hecho ni mierda, ¿eh? Por lo menos yo no lo apreciaba. Pero bueno, tampoco hace falta, ¿eh? Ya carrería yo soy. Aquí vamos a usar. Pero el niño no se había escapado, tío, no entiendo. Está ahí, ¿no? Snake. Mira, chaval, aprende cómo se... Hostia, que está ahí detrás, tío. El puto. Está ahí detrás el puto niño, chaval. Es para decirle al niño: aprende, aprende, chavalote. Mira, un Metal Gear, la punta al nabo. Así, me saca el rabo y pam, pam, 3 rabazos en la cara al Metal Gear, bro. Skull Face está hecho polvo, tú. Si muere aquí,
pasaría lo que yo os estaba diciendo, ¿no? Que es un tío que está bien para... para tenerlo de enemigo y tal en la historia, pero no como el mejor o el mayor enemigo de este Metal Gear 5. Puede ser que esté lo cierto, ¿eh? Bueno, esta no se salva este. ¿Qué te pasa, machete? Quietecito. Y esto para mí. Están los dos. Bueno, falta uno, ¿no? There were three. Where's the other? Cojones. Puedo disparar yo, ¿no? Por acá salió. Toma. Otra. Cabrona. Supongo que también se puede no disparar, pero me suda la polla. Ya le disparo, lo he reventado. Ya a este le hago polvo. Si no le disparas, ¿qué pasa? Pues ni puta idea. Vengando, para que sepas lo que es el dolor, hijo puta. Dios, chaval, con esa bajada. ¿Cuántas balas tiene ese arma? Ay, no lo mata. Te quedas ahí, a sufrir. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Te han dejado una bala y el arma. Apáñatelas para suicidarte, subnormal. Con un brazo. Y con una pierna, bueno, sin dos piernas, por realidad. Mission complete, boss. La tiene debajo de la mierda. Qué guapo. No, kill me. No. Jódete, cabrón. Hazlo tú, dices, se está pidiendo tacón. Lo ha hecho Way. Way Emerick. Le digo tacón, pero bueno, por su hijo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, joyo tonto? I did it. Revenge. Madre mía, esto está apañado. El Kaz le está mirando como diciendo: este va para el calabozo, pero vamos. Pero ya. ¡Qué guapo, tío! ¿Y ahora quién va a ser el malo malote? Hombre, queda el niño. Que, por cierto, yo estoy casi seguro de que ese niño es Psycho Mantis. Estoy claro. A ver, tiene el pelo largo y todo el rollo. Eso me confunde, ¿no? Me parece más una niña que un niño. Pero puede ser que sea Psycho Mantis. ¿Sabéis por qué me estoy pensando que es Psycho Mantis? Por todo el rollo este que se trae con el niño. Con Ellie. Con Liquid Snake. Entonces, si recordáis bien el Metal Gear Solid 1,
El niño, este, o sea, Liquid Snake acaba en Shadow Moses con. Acaba con él allí. O sea, no que acabe con él, quiero decir, que están los dos juntos allí. Tanto son compañeros, tanto Psycho Mantis como Liquid Snake. Y creo que ahora se acaban de conocer, no creo que se conozcan de antes, y están los dos ahí. Igual es aquí donde surge todo lo de Metal Gear Solid 1, ¿eh? Ojo, ojo, yo creo que sí. Que el niño va a ser. Vamos, estoy casi seguro, convencido de que es Liquid Snake. No está totalmente confirmado, como ya sabéis, porque decían que uno de los enfants terribles se habían perdido en África, habían perdido uno de los proyectos, que es el Liquid, y que iban a hacer una prueba de sangre y tal para ver si era él. Y el niño este, o sea, este es Psycho Mantis de pequeño, sí o sí, o sea. Guapísima, tío, la misión. Muy guapa. Uf, qué guapo, tío. Qué cinemáticas tiene, ¿eh? Desde principio a fin. Es acojonante. De los cojones estaba en el helicóptero con nosotros. Se ha llevado un vial de. But the feeling of holding a gun. That we'll never forget. Like our lost limbs. The sensation lingers. The Phantom Pain. Unos fantasmas. Here she comes. Este está brillado, este hombre, ¿no? ¿Qué va a traer? El tanque. El tanque que ha hecho gilipollas este. Tanque Gear, ese, ¿cómo se llama? ¿Será eso? Ah, no, que se está trayendo el Sahelanthropus este, el cadáver. Bueno, el cadáver, la chatarra, pues de. Missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours, and no one else's. The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever for our peace. Ahí es full face, tío. Una visión o algo. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words.
cause. Pretentious to the end. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Parece que es como si hubiese terminado el juego, tío. Que en realidad no ha acabado el juego ni de coña, no. Quedan muchas misiones todavía, ¿eh? Psycho Mantis de los cojones. Y este es Liquid. Se van a hacer amiguitos y van a liar la de Shadow Moses. Y por eso empiezan a construir ellos el Metal Gear Rex. ¿Recordáis? Creo que se llamaba así, ¿no? Metal Gear Rex. Era el de Metal Gear 1. Mira, mira, mira. Le ha salido también la misma cosa en el hombro que tenía él. Como una boina o algo así. Hala, ahí la puedes liar, machote, con eso. Vaya tela. Entiendo muy bien. Sé que hay 50 misiones en el juego, pero es que estoy ahora mismo pensando si es que son el resto de misiones serían así en plan de otra manera o algo y el juego ya ha acabado realmente. To revenge, renounce what made you.
Qué guapa la canción, ¿eh? Vamos a ver si acaba esto de los créditos y dónde salimos y qué pasa. A ver, yo os aseguro que va a haber más juego, porque sé que hay 50 misiones y luego nos faltan las secundarias. Pero no me gustaría que el resto del juego fuesen misiones así en plan de otro estilo, otra cosa distinta o algo así, ¿no? En plan, que ya no hay historia. Entonces aquí ha acabado ya la historia de, por así decirlo, de Metal Gear Solid 5. O eso parece, en el momento. Se puede acabar aquí perfectamente, porque si te dais cuenta lo que han cerrado es el círculo para que ahora empiece Metal Gear Solid 1. Que es, claramente, ese es Psycho Mantis y el niño es Liquid Snake. Pero vamos, o sea, se nota un huevo. Mira, sí que se puede. Estamos aquí tragándonoslo como un gilipollas. A ver, Sahelanthropus, objetivo de Skullface, archas metálicas, code tal que su investigación, Sahelanthropus 2. Esos son cintas todos. Tenemos emblemas, emblemas. Y a ver qué es lo que pasa ahora, que es lo más importante. Ya puedes desarrollar, o sea, hacerte de armas nucleares. La disposición de armas nucleares ya está disponible. Soldados legendarios. LOL. Por fin tenemos un soldado de estos, ¿eh? Que no teníamos ninguno. ¡Madre mía! ¡Te quiero, Kojima! En serio, todo eso viene ahora, ¿no? Capítulo 2. Carrera. ¡Vamos, coño! ¡Que queda juego todavía! ¡Sí, señor! Ya decía yo, estaba todo rayado, ¿eh? Estaba rayadísimo. ¡Diamond Dogs!
Y la parte que queda, ojo, ¡puf! Ese trailer lo ha puesto burro. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out, ojo. You will be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. Bueno, aquí queda juego todavía, gente. Sí, señor. Yo ya estaba rayadísimo. Digo, no puede ser. No me jodas, Kojima. Y de repente sale ese tráiler de lo que va a pasar en el capítulo 2. Y sale el capítulo 2. Our pain is still right with us. We need more strength. Igual me voy a echar. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Bien, gente. Perfecto, todavía no hemos acabado. Aquí queda juego, espero que os haya gustado este capitulazo, porque es lo que ha sido. Un puto capitulazo, en serio, tío. Big Boss is watching you. Los están vigilando, los tienen a todos ahí. Qué bueno. Bueno, esto ha sido un capitulazo. Esto es un puto juegazo. Así que claro, te lo digo, es increíble, tío. Este último capítulo me ha puesto los pelos de punta, sinceramente. Pero todo el enfrentamiento contra el bicho ese, cómo se ha cargado Skullface, el trailer este del capítulo 2, el Psycho Mantis ahí que ya empieza a liarla con el Liquid. ¡Madre! ¡Qué guapo! Espero que os haya gustado tanto a vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!